intentar hacer deporte, sobre todo además estamos buscando de alguna manera, a lo mejor que con ese ejercicio, bueno, pues podamos reducir las calorías de alguna manera que consigamos adelgazar. Y para conseguirlo, yo creo que todos antes o después nos hemos apuntado alguna vez al gimnasio. Y lo que pasa es que también todos antes o después nos hemos dado de baja. Por eso hoy os queremos dar las claves para intentar no desanimarnos y, lógicamente, continuar. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Pues lo primero de todo, tomándolo con calma. Lo que no hemos hecho en años, no lo vamos a hacer en días. Así que vamos a empezar flojito, 15 minutos, 3 veces a la semana, para ir poco a poco aumentando ese tiempo. Es mucho más efectivo esto que darse para hacer un poco día. Importante es calentar antes y estirar después. Y proteger nuestro sistema cardiorrespiratorio, porque la cinta de correo del estéreo, la bici, aumenta nuestra frecuencia cardíaca según vamos aumentando el esfuerzo. Y las personas con sobrepeso suelen tener ya elevado el pulso en tu reposo. Así que vamos a tener siempre bajo control esa frecuencia cardíaca. Igual que nuestras articulaciones. Si nos sobran algo más con los pelitos, tal vez una buena alternativa la encontremos en una coagulación. Los ejercicios en el agua van a hacer que se reduzca de forma natural nuestro peso corporal. Así que ante los saltos, pues nuestras rodillas, por ejemplo, van a sufrir un poquito menos. También os voy a contar que hay que beber agua o alguna bebida isotónica antes, durante y después, pero siempre en pequeños sorbos y nada de que estén fríos. Y vamos a hablar con Rubén Bravo, especialista en nutrición dietética del Instituto Médico Europeo de la Ansiedad. Muy buenas noches, señor Bravo. Bueno, vamos a hablar de deporte. Ahora nadie me pone en duda que el deporte es positivo, eso ya lo olvidamos, ¿no? O sea, el deporte es positivo. Sí. Yo creo que eso ha quedado claro ya, ¿no? Desde hace mucho tiempo. Pero eso es el deporte, ¿no? ¿De qué manera hay que hacer el deporte? ¿Cómo tenemos que comenzar a hacer el deporte? ¿Cuánto tiempo había? Si hay que calentar, si no hay que calentar, ¿no? Pues hay que saber hacer deporte y hay que saber comer para el deporte concreto que queramos hacer. Lo primero es marcarnos unos objetivos, porque el deporte es muy amplio. Tenemos desde gente que se dedica a ello, niveles elitistas, o gente que quiere perder peso, gente que quiere ampliar la masa muscular, gente que quiere mantenerse, gente que quiere ejercitarse un poquito, pero tampoco con grandes esfuerzos. Lo más importante, y como hablabas antes con la doctora, es tratar el deporte de forma individual. Que quiere uno y a partir de ahí desarrollar tanto un plan nutricional como un plan de ejercicios, ¿no? Sí, es verdad, y lo fundamental el asesoramiento, ¿no? Efectivamente, el asesoramiento en la nutrición y el asesoramiento en el deporte es fundamental, pues por un lado, como bien decías, para no desanimarse, y por otro lado, pues para no cometer errores, no lesionarse, y en definitiva, le estar dedicando un tiempo y un dinero para que por lo menos consigamos esos objetivos que nos hemos planteado, ya sea aumentar masa muscular, como nos encontramos muchos jóvenes en nuestro centro, o bien, por ejemplo, para perder peso, que está a la orden del día, ¿no? Rubén, está muy claro que, sobre todo en la época de septiembre, ¿no? Octubre, hay muchas personas que quieren perder peso, han cogido peso en el verano, se ponen a cogerlo con muchísimas ganas, pero luego deja la abandona, ¿no? ¿Y por qué la abandona? ¿Por qué está abandonando rápido? ¿Qué hacer deporte? Lo primero, hay que enseñar a la persona que se apunte a un gimnasio que el deporte debe formar parte de su vida. También es importante seleccionar un deporte que nos guste. Yo tengo pacientes, por ejemplo, que no les gustan los gimnasios, pero, por ejemplo, se pueden decantar por baile o caminar con su marido y así comentar cómo ha ido el día. Hay muchas formas de hacer deporte, no solamente acudir a un gimnasio. Qué interesante esto que acabas de plantear, Rubén. Es muy interesante, porque claro, todos tenemos el concepto de hacer deporte, y eso, podemos hacer kilómetros y kilómetros corriendo o el acudir, ¿no? A un gimnasio, a un sitio lugar para hacer deporte, pero también, como bien planteas y bien dices, bailar es hacer deporte, ¿no? Y eso, son otras alternativas también. Bailar es hacer deporte y se pueden coger clases de una hora, hora y media, dos, tres veces por semana. Y la verdad es que ese tiempo, cuando nos estamos divirtiendo, pasa volando. También tenemos en cuenta que muchas veces la gente que acude a un gimnasio pues tiene un sobrepeso importante y, bueno, pues en ropa de deporte no se ven bien, se sienten observados, no están a gusto. Y
el bajar peso con algo que nos gusta, con algo divertido, también es una alternativa muy buena y no tiene por qué derivarse a un gimnasio, sacar el perro y ya de paso, o quedar una amiga por la mañana antes de ir al trabajo, caminar 45 minutos, rapidito, ¿no? Todo ese tipo de cosas también el deporte y ayuda muchísimo. Como te digo, no hace falta coger el gimnasio y machacarnos a hacer pesas o la aburrida cinta, ¿no? Por mucho que nos pongamos la música, ¿no? Cinco, no sé si la gente que ahora tuve un gimnasio, 5 minutos corriendo en una cinta, si no estamos acostumbrados y es algo que no nos gusta, se nos hace interminable, ¿no? Así es. Y también es muy importante la hidratación. La hidratación antes y después de hacer el tipo de ejercicio que hemos elegido. El tema de la hidratación es fundamental. El agua tarda en llegar a la célula aproximadamente unas 4 horas desde que la hemos bebido. Es decir, tenemos antes del deporte es la hidratación fundamental. Es donde tenemos que empezar a beber agua a lo largo de todo el día, ¿no? Como le he dicho, 4 horas antes es fundamentalmente. Y luego, por supuesto, el cuerpo al subir de temperatura tiene un sistema que es intentar ajustar la temperatura corporal y por ello sudamos y se consume mucho agua. A lo largo del tiempo que estemos haciendo deporte hay que beber agüita a sorbo, no abundantemente, y posteriormente también necesitamos recuperar ese agua que hemos perdido, ¿no? ¿Cuál es el líquido ideal para hidratarnos bien? ¿El agua sirve o debemos tomar otro tipo de líquido? Depende del deporte que hagamos. El agua es el líquido básico. Si, por ejemplo, vamos a hacer un deporte en el cual se prolongue más de 1 hora y media, 2 horas, ¿no? Por ejemplo, como los ciclistas o gente que hace maratón, el tomar una bebida isotónica que nos reponga de iones y de potasio, ¿no? Que se va perdiendo mucho con el sudor, ahí sí entraría otro tipo de bebidas más específicas, ¿no? Por lo tanto, lo que se puede decir es que el deporte es saludable, pero siempre y cuando lo hagamos, ¿no?, con coherencia y con cabeza, ¿no? Efectivamente, y si estamos tutorizados y recibimos durante el primer mes, los 2 primeros meses, la supervisión de algún monitor, pero no hablo de un monitor de gimnasio que tiene que atender a 200 personas, sino a lo mejor un preparador físico o un centro donde nos indiquen bien qué deporte tenemos que hacer, cómo tenemos que calentar, cómo tenemos que estirar después. Primero, conseguiremos los objetivos muchísimo más rápido y segundo, no correremos el riesgo de padecer lesiones o molestias o lumbalgias que están a la orden del día. Por un buen trabajo, especialista en nutrición y dietética del Instituto Médico Europeo de la Universidad, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros aquí en Onda Madrid en Salud al Día. Muchas gracias, buenas noches y que tengas buen día del día. Muchísimas gracias a vosotros y feliz puente. Venga, hasta luego. Hasta luego.